Después de avanzar unos 1000 kilómetros en medio de peligros y cansancio, la caravana migrante que salió del sureste de México reposó este miércoles en varios municipios del central estado de Puebla. Alrededor de 200 migrantes, en su mayoría centroamericanos y haitianos, decidieron descansar este día para tomar fuerzas para seguir caminando hacia su meta. Brenda es una migrante hondureña. Salí el 12 de agosto de Honduras. Y estuve en Tapachula esperando papeles de Comar y nunca me los dieron. Pasé 3 meses, nunca me los dieron, pues salió la caravana el 23 de octubre y desde entonces venimos caminando. En primer lugar, la caravana pretende llegar a la Ciudad de México para ejemplificar su difícil situación y regularizar su estancia. José Luis Valeria es migrante hondureño. Llegó un elemento de migración a donde estaban y les decía, entréguense porque los que se fueron adelante ya se entregaron, ya los tenemos en un albergue y ya los estamos como haciéndole papeles, pues. De igual forma, Carmen, migrante salvadoreña, refirió que todo el camino ha sido difícil, pero aseguró que no renuncia al sueño americano. Caminar y caminar mucho porque han habido momentos pues, que no nos permitían agarrar transporte. Entonces nosotros hemos caminado muchísimo. La crisis migratoria golpeó este 2021 con fuerza a México, con el arribo de centenares de miles de extranjeros, en su mayoría centroamericanos y haitianos, al país buscando cruzar hacia los Estados Unidos.